A los señores regidores que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio específico entre el Gobierno Regional de Ica, el Ministerio de Cultura, el Obispado y la Municipalidad Provincial de Ica, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la identidad cultural y recuperación de su patrimonio histórico. Santuario del Señor de Lourdes de Ica. Señores regidores, señores levantados, la mano. Por unanimidad, el pueblo de Ica se nos agradece, señor regidor. Siguiente punto de agenda, señor secretario. Se logró aprobar por unanimidad esta suscripción del convenio entre el Gobierno Regional, Municipalidad, Obispado sobre el Santuario de Lourdes. Como siguiente punto de agenda, con el proyecto de acuerdo del Consejo, que deja sin efecto que la ley jurídica del acuerdo del Consejo 024-2011, que es lo que hay, por consiguiente, se logró llegar a la presencia y el empuje también de los funcionarios, pues agradecer ese trato que se ha hecho a través del Consejo para dar impulso pues a la obra que tanto estamos deseados y esperando. ¿Qué es lo que falta ahora, padre? Bueno, ahora este trato va a ir al Ministerio de Cultura. Mañana mismo vamos a tratar de hacer posible de apurar esta gestión para que ya también el Ministerio de Cultura esté enterado de esto y podamos tener ya próximamente la fecha de inicio de la obra, ¿no? Estamos haciendo los cálculos, ¿no? Ahorita estamos en la cuestión de todo lo que es el papeleo documentario, ¿no? ¿Qué tiempo vamos a tener que esperar, teniendo en cuenta que usted ha dicho que van luego a remitir esta documentación a mí? Sí, todavía de aquí nos toca ver nuevamente el expediente técnico, ¿no? Que hay que reactualizarlo, ¿no? Porque tenemos el ECOSAPI elaborado, entonces este expediente tiene que nuevamente ser revisado, adecuado a la realidad y valorizado también. Y luego entrará pues al concurso y quién será la empresa constructora. ¿Qué demanda tiempo además también para la revisión del expediente? Sí, yo creo que se va a tener que dar su tiempo, porque es una revisión pues, prácticamente de los especialistas o de los arquitectos e ingenieros, ¿no? Yo no sé qué tiempo ya se pondrán ellos. ¿En esta reformulación del expediente cree usted que se estaría incrementando también el monto para poder cumplir con ese objetivo? Bueno, ya eso ya lo tendría que ir viendo también el municipio, ¿no? En el trato que haga con el GORE, ¿no? Ya ellos tendrán que ver ese principio. Pero por el momento, ¿cuánto de presupuesto cuenta para la reconstrucción? Bueno, el trato es la ejecución de la obra por parte del GORE, ¿no? El expediente y la elaboración técnico será a través del municipio. Entonces, eso ya es trato de conversación de ellos y ellos tendrán que ir explicando poco a poco cómo irán repartiendo las partes. Ahora, nosotros como iglesia tenemos parte del Alburetón, que ya me ha informado el Monseñor, que lo que se está viendo ahorita es la parte del casco, ¿no? De la obra, ¿no? O sea, la parte solamente constructiva. Pero hay que hacer un presupuesto de la parte ornamental también de la iglesia, que sería el costo quizás de ese dinerito que tenemos guardado, ¿no? ¿Cuándo decimos usted que deberíamos tener un templo remozado, padre? Bueno, lo que he escuchado de parte de los especialistas, pues está hablando ahorita de 10 millones de soles, ¿no? Entonces ya tendría que demostrarse técnicamente y con documentación si realmente eso es lo que va a valer la obra. ¿Se garantiza en todo caso que el gobierno regional y la municipalidad puedan cumplir con este objetivo del 50% cada uno, como establece el convenio? Mira, como iglesia estamos nosotros, no junto con el señor Carlos Gómez, que es presidente de la hermandad, el abogado de parte del obispado, los representantes del Ministerio de Cultura aquí en Ica, estamos detrás y estamos pues semana a semana dándole ahínco para que esta promesa que se ha hecho de parte del municipio y el gobierno regional se llegue a realizar con sus etapas y sus fechas ya determinadas, porque este año tiene que ser sí o sí, ¿no? La obra este año tiene que iniciarse. Sí, señor Gómez, ¿cómo se siente usted, por favor? ¿Cuál es el compromiso de la hermandad ahora que tenemos un avance significativo? Bueno, todos buenos días. El compromiso de la hermandad es apoyar la gestión del Monseñor Héctor Vera como del padre Alberto, apoyar en el sentido de que se cumplan los plazos que se están diseñando. Nosotros tenemos reuniones todos los días martes en el salón parroquial para ver el avance de las gestiones que están haciendo tanto el municipio, el gobierno regional y el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Ahora qué nos falta? Mire, es un paso muy importante en que le den facultades al alcalde para que firme el convenio específico. Es donde está prácticamente qué va a cumplir cada institución, ¿no? En este caso el municipio con la versión del ambiente técnico, la viabilidad del proyecto y por parte del gobierno de la ejecución.
ejecución de la obra, ¿no? Y hemos puesto plazos fijos, como ha dicho el padre Alberto, sí o sí, este año se comienza la obra, ¿no? Sí, pero aún todavía hay posibilidades.